La Ruta de la Champeta es una experiencia en la cual llevamos a turistas y a habitantes de la ciudad a experimentar una fiesta que sucede frecuentemente en Cartagena con el Rey de Rocha. El Rey de Rocha es un picó, es uno de los picós más grandes del país. Un picó es un sistema de sonido portátil que va por los diferentes corregimientos y va por las diferentes fiestas con una colección musical que es exclusiva de ese picó. La Ruta de la Champeta tiene una particularidad y es que es la fiesta auténtica de los cartageneros. Es si una persona está interesada en saber con qué goza, qué es lo que realmente mueve la fibra de un cartagenero, de una persona local, y quiere entender cómo ha influido la cultura negra en la cultura urbana cartagenera, tiene que vivir la Ruta de la Champeta. La champeta es un ritmo musical heredado de la tradición de la música africana y de la terapia del sucus, que digamos se modificó, se le añadieron las percusiones y los sonidos digamos del Caribe colombiano y se convirtió en otra cosa, pero ya es una cosa más local. La ruta sale a las 7 de la noche, tiene una duración más o menos de 3 horas, estamos más o menos de 7 a 10 de la noche y cuesta 130 mil pesos. Incluye un refrigerio, la entrada al Rey de Rocha, un recuerdo del Rey de Rocha, la guianza especializada, un traductor, lo podemos hacer en inglés, francés y alemán. Incluye las clases de champeta, una exhibición de champeta y que una sesión de fotografías con los artistas de la champeta que están allá en el Rey de Rocha. El guía de la ruta es Tony Cruz, que es cantante, como te dije, es uno de los primeros cantantes que tocó en el Rey de Rocha cuando se fundó, que conoce a todas las generaciones diferentes de artistas y que por eso puede explicar muy bien quiénes son, cuáles son las relaciones, cuáles son los ritmos, las influencias musicales. Y tenemos un asesor que es Eduardo Polanco, que es una de las personas que más saben de música del Caribe, que es nuestro guía de otra ruta que se llama La Ruta en tu Salsa, pero que nos asesora en todos los temas musicales para que nuestro libreto sea muy robusto. Hemos tenido personas de muchas nacionalidades, hemos tenido daneses, portugueses, australianos, franceses, españoles, ingleses, canadienses. Sí, a la gente le gusta mucho la Ruta de la Champeta y también hemos tenido muchos cartageneros que no habían vivido nunca la experiencia. Cartagena Insider nació en el 2000, a finales del año 2013, y entonces a medida que fue madurando fueron naciendo las 5 rutas claves que tenemos hoy, que son la Ruta en tu Salsa, la Ruta Champetuda, la Ruta de los Oficios de Getsemaní, la Ruta Drum Safari y la Ruta Basurto Market Adventure. Esto ha sido posible porque lo incuba una organización que se llama FEM, una organización sin ánimo de lucro, con quien ya teníamos todas las relaciones creadas para que esto fuera posible. Bueno, a nosotros nos ha apoyado mucho la Corporación de Turismo y nos ha apoyado también la Cámara de Comercio. Nos apoya también ProColombia, porque quieren fortalecernos como un nodo de gestión del turismo cultural de la ciudad. Nosotros estamos facturando 4.000, 5.000 dólares mensuales. Nosotros aspiramos, digamos, en 2 años, estar facturando, además de lo que nos sostiene la fundación, por lo menos unos 250 mil dólares al año. Nuestros proyectos de expansión ni siquiera son solo en Colombia. Nosotros creemos que este modelo de negocio se puede expandir a diferentes lugares de América Latina, que es el continente que la gente quiere explorar y que ofrece, digamos, un montón de novedades para el turista internacional.